Fantasy Football. Tu dosis diaria de fútbol americano. Es el mate buen amigo, mi mano. Con el toque de No Huddle y el análisis que te da una charla de mate. De lunes a viernes, disponible en iVoox, YouTube y Spotify. Como dos buenos amigos, vamos juntos por la vida. Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol, el podcast diario que tenemos en la familia de No Huddle para hablar acerca de lo que siempre me gusta llamar como la liga más bonita del mundo, la NFL. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar nuevamente con todos ustedes en este nuevo episodio de Mates y Fútbol que, como siempre, vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK, al cual, como siempre, te voy a pedir que te suscribas porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos no está suscripta a nuestro canal. No cuesta nada, es tan solo un clic. Y si además prendés la campanita, podés estar enterado o enterada de cuando sale cada uno de los episodios de Mates y Fútbol o de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos en esa plataforma. Como No Huddle OK, también nos encontrás en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFLNoHuddle. Si te gusta nuestro contenido, en la descripción de este episodio, aquí abajo vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, PayPal o Cafecito. No es obligatorio, pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica. Bueno, noticias varias realmente que tenemos para analizar con todos ustedes. Una de la medianoche para el mediodía, más o menos, de aquí de la Argentina. Se ha movido mucho la NFL con un par de noticias interesantes para hablar en este episodio de Mates y Fútbol. Vamos a tocar en particular tres de las distintas noticias que se han dado, intentando respetar un poco el orden cronológico, pero también intentando respetar más que nada el orden de importancia. Primero, cerca de la medianoche, ayer, cuando ya estábamos básicamente apagando las rotativas, como quien diría, en la jerga de medios, bueno, se dio un intercambio interesante, a mi criterio, para lo que va a ser esta temporada 2024 de la NFL, porque Los Ángeles Chargers necesitaba recortar parte de su espacio salarial para poder estar en positivo con los números que pide la liga a la hora del inicio de la agencia libre. Bueno, Chargers estaba varios millones por debajo. Primero decidió cortar a Mike Williams, el receptor, que viene de una lesión ligamentaria, así que es agente libre en estos momentos, y veremos si algún equipo de la NFL decide darle alguna oportunidad con esto a cuestas. Williams ya un veterano, con rendimientos para mí probados dentro del campo de juego, pero bueno, con algunos problemas de salud. Este no es el primero. Pero la noticia más importante que salió de los Chargers no es ni eso, no es ni siquiera tampoco las renegociaciones que se hicieron en los contratos tanto de Khalil Mack como de Joey Bosa para poder mantenerlos en la franquicia y que Los Ángeles todavía tenga ese tándem de pass rushers con ellos, sino que hizo una limpieza total, se ve, de lo que es el grupo de receptores, porque Keenan Allen fue enviado a Chicago Bears a cambio de una selección de cuarta ronda del draft 2024. Un Allen que ha pasado hasta el momento toda su carrera en Los Ángeles Chargers, viene de una temporada con 102 recepciones, 1.243 yardas y 7 anotaciones, y en total de por vida en su carrera tiene 904 pases atrapados para 10.530 yardas y 59 anotaciones. Estamos hablando de un tipo que probablemente, cuando esté todo dicho, sea un candidato a ingresar al Salón de la Fama. No probablemente dentro de lo que es la primera oportunidad, si se quiere, de ingresar, el first ballot, como se le suele conocer a esto. Pero sí me parece que después de varios años Allen va a ganar la consideración de poder ingresar a
Canton, Ohio, y ser inmortalizado por lo que ha sido una carrera marcada por la consistencia y, creo yo, con el mismo peso que le tenían las espaldas, si se quiere, a Philip Rivers. Philip Rivers, un mariscal que debe estar en el Salón de la Fama cuando se dé justamente la oportunidad de que así sea, de vuelta, no en un first ballot, pero sí eventualmente ingresando a Canton, Ohio. Pero, bueno, en realidad este sería un paralelismo bastante similar para alguien en la posición de receptor. Alguien que dio muchos años de excelente fútbol americano a una franquicia que no estaba preparada o que simplemente no hacía lo suficiente para ganar. Los Chargers son un ejemplo claro de esto, a mi criterio, hace años. Rivers llegó antes que Allen y Allen después como que tomó esa antorcha incluso de un equipo que no puede acceder al Super Bowl por más que lo intente, por más que ha tenido excelentes planteles o excelentes entrenadores incluso en algún momento. No les alcanza para llegar justamente a la máxima cita del fútbol americano. No es todo anillos, sí son importantes, claramente creo que eso es la gran diferencia que te marca un first ballot de uno que no. Pero bueno, Allen a mi criterio un gran jugador y que ahora irá a Chicago Bears, un Chicago que tiene la primera selección general de draft, donde seguramente va a agarrar a Caleb Williams. Ya tiene a DJ Moore en ese equipo para ser un receptor abierto. Allen en el slot sigue siendo una de las mejores opciones que podés encontrar en la NFL, a pesar de que bueno, ya tiene muchos años en la liga, son 10 años si no me equivoco en la NFL ya. Obviamente en algún momento el rendimiento empieza a decrecer, pero bueno, sigue siendo alguien totalmente rendidor. DJ Moore, Keenan Allen, Caleb Williams, DeAndre Swift también ha llegado a Chicago. Muy interesante lo que está armando Bears allí. Le consigue un relativo buen valor a mi criterio en Los Ángeles con esta selección de cuarta ronda, pero bueno, no se entiende muy bien todavía para dónde va este equipo de Harbaugh, que tiene a su mariscal, eso es lo importante, y que tiene poco definido por fuera de él. La segunda noticia que vamos a tratar en el día de la fecha es para mí la noticia del día, sin dudas, porque Aaron Donald ha decidido ponerle fin a su carrera, ha decidido retirarse. 10 veces fue al Pro Bowl, 8 veces estuvo en alguno de los equipos All-Pro, 3 veces fue defensivo del año, está en el equipo del Salón de la Fama de los, del 2010 en adelante, fue campeón del Super Bowl, y bueno, nada, es un crack, Aaron Donald, otro que 9-10 temporadas también en la liga, ingresó en 2014 como la primera, iba a decir como la primera, pero no estoy muy seguro, realmente, no, con la selección número 13 del draft 2014 fue seleccionado Aaron Donald desde la Universidad de Pittsburgh y, perdón, 4 veces defensivo del año. 2014 fue el novato defensivo del año y después en 2017, 2018 y 2020 fue el defensivo del año en la NFL. Tiene 111 capturas, lo cual es una cifra espectacular realmente, 176 tackles para pérdida de yarda. Y hay que decirlo también en esto, las 111 capturas para mí no deberían ser menores, son la segunda mayor cantidad para un defensive tackle en la historia de la NFL. Y esta es la particularidad, ¿no? Aaron Donald jugó toda su carrera de defensive tackle, ¿sí? Estaba en el interior de la línea, es una... si bien hay jugadores del interior de la línea que son especialistas en el pass rush, en general no llegan a la captura, no ponen los números. Y Donald sí logró hacerlo, incluso terminando una temporada, la de 2018, con 20 capturas y media, lo cual es una auténtica locura de vuelta para alguien que está en el interior de la línea. Ha forzado 24 fumbles en su carrera, ha defendido 21 pases. Ese último número sí me parece algo bajo para la capacidad de Donald, que si no llega, aunque sea molesta y levanta los brazos,
y demás. Pero un crack realmente, una bandera de los Rams durante la última década. Un jugador de estos que cuando Rams gana el anillo hace un par de temporadas atrás, uno de los claros jugadores que uno marcaba como diciendo lo merecía. Tanto tiempo dominando en defensiva, Aaron Donald merecía su anillo. Y eso, esa diferenciación que hice hace un rato de qué es un First Ballot Hall of Fame y quién no debería ingresar de movida, pero sí debería ingresar eventualmente al Salón de la Fama, me parece importante también marcarla en este episodio. Aaron Donald, con toda su dominación, si no se iba con ese anillo, era muy difícil que no sea un First Ballot de todos modos. Así de dominante fue su carrera. Pero bueno, para algunos jugadores termina siendo justamente la diferencia esto. Hay que ver cómo lo reemplaza Rams, que sigue para ellos en el interior. Donald, a pesar de su edad, seguía siendo un excelente jugador. Jugó con 32 años en la temporada 2023 y ha acumulado realmente estadísticas espectaculares como las marcábamos antes. Para que se den una idea, Pro Football Reference tiene como una especie de valor que le da a cada temporada. Y estamos hablando básicamente de comparaciones con jugadores de Salón de la Fama directamente. Warren Sapp, Dan Hampton, Cortez Kennedy, Randy White, John Randle y otros tantos que van a ingresar en algún momento al Salón de la Fama, como lo son J.J. Watt, Geno Atkins o Cameron Hayward. John Randle, de paso, es el defensive tackle que tiene justamente la primera marca en capturas para un defensive tackle en la historia de la NFL con 137 y media capturas. Pero bueno, Aaron Donald, un crack de nuestra época realmente, un jugador espectacular y alguien que muy seguramente de vuelta en 2029, cuando se le abra la oportunidad, va a ingresar al Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio. Lo último que tenemos para hablar con todos ustedes en este episodio de Mates y Fútbol es un pequeño trade en el cual Minnesota ha ido hacia arriba en el draft 2024 de la NFL, negociando con los Houston Texans. Minnesota recibe la selección número 23 general y la 232 general. Houston, por su parte, recibe la 42, la 188 y una selección de segunda ronda del año 2025. Básicamente dos segundas rondas, una sexta a cambio de la selección de primera ronda de este año y la séptima, perdón, la, sí, una selección de séptima ronda también de este año. Realmente un trade interesante a mi criterio porque marca para mí las intenciones claras de Minnesota de subir por mariscal de campo. Kirk Cousins ya no está ahí, firmó con Atlanta Falcons, necesita un nuevo mariscal este equipo de los Vikings, no parecen estar bajo los pies de Justin Fields. Tal vez el mejor mariscal disponible por ahora en lo que es el mercado, tanto agencia libre como intercambio. Chicago, yo dudo que lo tradee dentro de la división, la realidad también es esta. Y unos Vikings que parece ser, y según lo contaba hoy Daniel Jeremiah, arroba MoveTheSticks, para aquellos que lo tienen un poco más por su arroba de Twitter, uno de los tipos que más sabe del draft de la NFL. Trabaja para NFL Network, y tiene información de primera mano, básicamente. Todo indica que cuatro de los seis primeros picks del draft de este año van a ser mariscales. ¿Qué es lo que hace Minnesota con este trade? Llenarse de un poder de fuego un poco más pesado, como es la selección número 23 general, para poder después subir a alguna de esas seis selecciones. Chargers tiene las cinco, por ejemplo, y no necesita a alguien en la posición 5 en particular. Así que, bueno, muy seguramente utilizan la número 23 como moneda de cambio los Vikings, quienes tienen ahora
dos selecciones en la primera ronda, básicamente. Primero tienen la número 23, que es la que llega en este trade, que originalmente pertenecía a Cleveland, que después se fue enviada a Houston por el trade de John Watson, y tienen la selección número 11. De vuelta, el equipo que podría llegar a vender dentro del top 6 son los Chargers con esa selección número 5. El resto, Chicago con la número 1, no creo que alcance el poder fuego tampoco. No la va a vender, Washington no la va a vender, New England no la va a vender y Arizona no creo que la venda. Y me da la misma sensación Giants, pero veremos. Veremos qué es lo que hace justamente con esa selección. Por fuera de eso, creo que nadie te puede asegurar que te llegue el mariscal que vos querés. Si es que te gusta alguno del top 4, si querés consenso que hay en la NFL hoy por hoy, que obviamente está encabezado por Caleb Williams, después está Drake May, después está Jaden Daniels y después empieza a ser difuso quién es quién, básicamente en un orden de prioridades para seleccionar un mariscal, ¿no? Hay algunos que dicen J.J. McCarthy, particularmente no soy muy fanático del mariscal de Michigan, pero bueno, está él, está Michael Penix, está Bonix. Depende de los gustos de cada uno, realmente. Yo creo que mi mariscal 4, en realidad, yo creo no, mi mariscal 4 es Michael Penix Jr., pero no creo que valga un pick de primera ronda. No creo que J.J. McCarthy, por ejemplo, tampoco valga un pick de primera ronda. Pero yo no soy las franquicias, hay que ver cómo lo analizan ellos y cómo efectivamente después resuelven qué hacer en la noche del draft. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de Mates y Fútbol del día de la fecha. Recordad que este y todos los episodios de Mates y Fútbol los podés encontrar tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK. De la misma manera nos encuentran en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFLNoHuddle. Si te gusta nuestro contenido, en la descripción de este episodio aquí abajo vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, PayPal o Cafecito. No es obligatorio, pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica. Mi nombre es Agustín Espósito. Nos encontramos la semana que viene. Básicamente hoy es viernes. Nos encontramos el lunes para seguir hablando de lo que siempre me gusta llamar como la liga más bonita del mundo, la NFL. Un abrazo grande para todos. Buen fin de semana. Chau, chau.